Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto. Gracias por estar aquí conmigo. El día de hoy vamos a tener una clase muy rica, chocolatosa, sí, deliciosa. Y agradecemos a la empresa peruana Negusa, Me Gusta, por sus productos de calidad alimentarios certificados, con los cuales vamos también a hacer el día de hoy nuestras pequeñas mezclas ricas para hacer unos borrachitos buenazos, ¿sí? Les habla la chef Vanessa Villanueva. Quiero agradecerles mucho que estén conmigo el día de hoy. También agradezco a las personas que me envían siempre sus fotitos, postean las fotos también de sus productos que hacen en base a mis recetas. Para mí es muy gratificante y me siento muy orgullosa y todas las felicidades del mundo porque veo que hacen cosas bonitas, muy creativas también. Y por supuesto, invoco, ¿sí?, a que si por algún motivo no tienen ingredientes en casa, entren tranquilo. No es nadie está obligado a hacer nada de lo que yo enseño, y por supuesto menos salir a comprar, ¿sí? Prevenir, siempre prevenir, esa es una regla de oro. Y aquellas personas que dentro de su presupuesto tengan para poder preparar capaz un cuartito de receta, media recetita, la persona indicada que normalmente sale de casa con todas las precauciones del caso, haga esa compra adicional que capaz faltará un ingrediente en el hogar o capaz por delivery si es que también ustedes toman a bien que lo traigan. Incentivo mucho a que vean mis transmisiones en vivo y también a que me sigan a mi fanpage. Muchas gracias. Entonces vamos a comenzar con la receta de los borrachitos. A ver, ¿qué es lo que voy a necesitar? El que menos sabe preparar una rica torta o bizcocho de chocolate, ¿sí? Entonces, en base a estos retazos que han quedado, residuos, excedentes que haya quedado de alguna preparación que hayan tenido, en base a bizcocho, torta de chocolate, que hay de chocolate, estos los hayan reservado y con sus manitos van, ¿sí?, a desmenuzar, que ahora vamos a ver. Otro punto, licor. ¿Qué licor van a necesitar? Puede ser pisco, puede ser vodka, puede ser ron. El licor que les agrade será pues alrededor de 50 mililitros máximo, ¿sí? Es para degustar. Ahora otra cosa, si por algún motivo van a comer los pequeñitos en casa, por supuesto, papá, mamá son los que toman la decisión. Capaz le pueden quitar ese ingrediente de licor. Ahora otra cosa también que vamos a necesitar son las grajeas de colores, ¿sí? Típicas, típicas para nuestros borrachitos, aunque también vamos a hacer una decoración con la cobertura, nuestra cobertura Negusa Me Gusta. Y también cobertura, vamos a necesitar, sí, cobertura de leche o también si tienen en casa cobertura Bitter Negusa, bienvenido. Tener en cuenta que Negusa también está haciendo productos por delivery, ¿sí? El envío. Foch. Foch, tener 80 gramos a 100 gramos de Foch separado, no significa que en la totalidad del Foch se va a utilizar para la preparación, sino que vamos a ir agregando a nuestro bol con el quequito desmenuzado y de acuerdo a la textura que buscamos y que podamos formar unas bolitas con nuestras manitas, vamos a saber hasta acá nomás de Foch que vamos a necesitar, ¿sí? Puede ser que nos quede Foch. Puede ser que no, dependiendo, puede ser que nos quede un poquito de pisco o de vodka en el recipiente que hemos pesado, puede ser que sí, puede ser que no. Ya con mis manitos yo voy a ir sabiendo y el aroma que va a ser rico también. Entonces, manos a la obra. A ver, ¿qué tenemos por acá? Hola, hola Teresita, me alegra mucho, Carmencita, buenas noches, Rebeca, muy buenas noches. Mercedes, bienvenida. Melissa, Patricia, Sandrita, buenas noches. Gracias por verme. Muy gentiles, muchas gracias. Teresita, un buen abrazo. Para todos, un gran y fuerte abrazo. Carmencita, también para ti. Muy buenas noches. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos acá el bizcochuelo, que o qué de chocolate que haya quedado. Ojo, que si les queda un trozo de bizcochuelo, de torta, de queque chocolate, que ya no van a comer en casa, eso se enfilma y se congela, ¿sí?
Y después, cuando necesite, como en este caso, saco un pedazo de ese trozo congelado, lo pongo a descongelar y ya lo empiezo a usar. Entonces, vamos a comenzar con nuestra preparación, ¿sí? Hola, preciosas, gracias por verme. Entonces, tenemos acá nuestro quequito, ¿ven? Desmenuzadito. Acá dejé un trozo para que ustedes vean cómo lo desmenuzo, ¿ven? Así. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por verme, Teresita. Me alegra mucho, todo me alegra mucho que se sientan tranquilas, ¿sí? El sistema inmune bien elevado. En tranquilidad, aunque sea en mi media hora de clase. Vamos a seguir desmenuzando bien. Bien, bien, bien. Rosanita, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida, bienvenida. Maggie, hola, hola. Anne Rose, hola, bien, gracias. Muchas gracias, Isabelita. Muy buenas noches. María Elizabeth, hola, hola. Entonces, tenemos acá, ¿sí? Una porción de mi quequito que quedó, o retazos de aquellas personas también que les gusta tallar, ¿sí? Bizcochuelos, chocolates, le gusta tallar su torta de chocolate, quedó esos trocitos, lo desmenuzaron. Bien, una vez que tengo aquí esto que voy a hacer, le voy a agregar el licor. En este caso es un pisco, ¿sí? Que es bien aromático. Hola María Elizabeth, Rosario, bienvenidas. Gavita, y voy agregando. Glorita, bienvenida. Hola, hola. Y de ahí, acá tengo, ¿qué tengo aquí? Fudge. Y voy agregando, si se dan cuenta, por partes. ¿Sí? Hola, Maripati, ¿qué tal? Rocío. Y voy a ir haciendo la masita. ¿Ven? Hola, Brigisi, ¿qué tal? Hola, hola, Elizabeth. Un gran abrazo para mis amigos de Barranca. Un muy fuerte abrazo, Marisol. Hola, hola. ¿Ven? Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo el licor y el fudge. ¿Y qué voy a hacer? Una masita. ¿Sí? Entonces, voy a ir integrando toda esta mezcla de tres ingredientes. Angélica, hola, hola. Abrazos para mi ciudad limpia, blanca, Arequipa. No soy arequipeña, me hubiera gustado. Sí, bueno, soy de Perú y soy de todos lados, así que no hay problema. Nelita, muy buenas noches. Entonces, bien, unimos bien, bien, bien para que el foch y el licor entre por toda la mezcla, ¿sí? Alexandra. ¿Cuánto llevas a congelador ese pedazo de queque? Lo que pasa, mi querida Alexandra, yo me refiero a que si por algún motivo han preparado ustedes algún quequito, bizcochuelo de chocolate y quedó un pedazo, pensemos, que ya no lo desean, pensemos. Entonces lo enfilman bien, le ponen papel aluminio, otra vez bien enfilmado, lo rotulan con la fecha y se puede congelar hasta 3 meses. Pensemos, ay, llegó la clase de la Miss Vanessa, dice que en los ingredientes del borrachito va a ser borrachitos, entonces yo también quiero hacer mis borrachitos en casa, ya formé el bollo, ¿ven? Entonces yo qué hago con el borrachito, ya voy a hacerlo, entonces descongelo ese bizcochuelo que quito el chocolate que yo lo tenía en congelación y simplemente ya descongelado después de que pasó unas horas, yo ya puedo proceder a colocarlo como parte de mis ingredientes. A eso me refería, ¿sí? Entonces, miren, ya tengo acá mi masa de los borrachitos. Perfecto. Ahora, ¿qué hago con esta masita? Voy a hacer bolitas. Las bolitas de los borrachitos aproximadamente pueden pesar. Normalmente en el mercado lo venden, son 40 gramos. Hay borrachitos de 20 gramos. Hay borrachitos también de 30 gramos. Entonces yo lo que hago es, voy a coger un poco de mi masita, ya mi mano, ya de tanto hacer, ya se vuelve experta, ¿no es cierto? Como las manitas de ustedes que son expertas. Y damos, ¿sí? Y damos nosotros las gracias a la empresa Negusa Me Gusta. Sí, por toda la gentileza que ha tenido de darnos sus productos para poder hacer la clase de hoy. Entonces acá ven el borrachito ya boleado, ya están las bolitas. Y así voy a seguir haciendo. Para esto,
Tenemos acá, sí, tenemos acá nuestra fuente en la cual yo ya avancé. Este es el que acabo de poner. Pensemos que ya boleé todo, ¿sí? Todos boleaditos con el mismo peso. Pesa 30 gramos en esta ocasión. Entonces yo lo voy a llevar a refrigeración. ¿Por cuánto tiempo? 30 minutos para mí es suficiente. ¿Para qué? Para que amalgame, ¿sí? Para que se unan bien los ingredientes. Que descanse 30 minutos en frío. Después de los 30 minutos yo ya los he sacado justo para la clase. ¿Se ve? ¿Se nota ahí? Ok. Ahora, una vez que ya... Por favor, no, por favor. Entonces, una vez que ya está, inmediatamente lo que voy a hacer es... Vamos a tener nuestra cocinita en la cual voy a sacar un guantecito. Ok. Acá tenemos en la cocinita, ¿qué tenemos acá? Tenemos baño María. A ver, ¿y qué es el baño María? Yo lo explico como para la persona que recién esté iniciando, ¿sí? Hay que tener un poquito de paciencia. Yo sé que ustedes son muy tolerantes y pacientes. En baño María tenemos olla, una olla con agua, ¿ok? Y que inmediatamente tiene que llegar a punto de hervor. ¿Sí? ¿Qué tengo acá? Una vez que llega a punto de hervor, apago y voy a colocar el bol sin que toque el agua para colocar ya sea chocolate o cobertura. Bien, ¿y qué tengo aquí? Tengo la cobertura. Cobertura negusa, que puede ser de leche o puede ser bitter también. Y que es muy fácil, trozo, ¿sí? La cobertura negusa y coloco en el bol y así al baño María. Y voy a estar moviendo, moviendo, ¿sí? Frecuentemente hasta que se vuelva fluida. ¿Bien? Ok. Una vez que ya tenemos esto, en este momento, voy a proceder al baño de mis borrachitos. Hola Mabel, un gran abrazo. Un gran cariño también para Comas, Leonarda. Entonces, tenemos acá. ¿Qué tenemos acá? Ustedes dirán, a ver, ¿qué tiene Vanesita por acá? Perfecto. Tengo acá mi ollita y tengo aquí mis... Este es el que acabo de hacer. Esto lo vamos a dejar en un lado porque este necesitaba el reposo en el frío. Estos ya salieron del frío, entonces inmediatamente voy a proceder al baño. Ya tengo fluido, bien fluida mi cobertura. Bien, vamos bien. Y ahora lo que voy a hacer es, cojo una bolita, la sumerjo, baño con un poquito de esta cobertura, ¿sí? Ligeramente presiono acá. Tengo una brochetita. Puede ser que ustedes tengan, hay personas que tienen también otros tipos de utensilios. No hay problema, se respeta. Ligeramente limpio y coloco acá en un ladito, ¿sí? Coloco acá en un ladito mi primer borrachito. Va uno. Pero antes de que seque, ¿qué hago yo? Acá tengo mis grajeas de colores, ¿no es cierto? Entonces yo no puedo dejar que seque, pues tan rápido. Entonces yo qué hago? Inmediatamente lo baño. Ahí está mi borrachito número uno, ¿sí? Yo sé que me han captado la idea. Vamos a hacer otro. Entra a nadar y le ponemos bastante nuestra cobertura negusa para que quede lindo, precioso. Ligeramente así presionamos, damos unos golpes para que escurra el excedente. Limpiamos y otra vez va otro, ¿sí? Cuando trabajen con chocolate, tienen que estar tranquilas, nadie las apura, ¿sí? Bien. Ok, y seguimos. Mientras tanto, estos borrachitos que ya salieron y le hemos dado color con las grajeas van a ir secándose al medio ambiente. Y después de secarse, se van a colocar en unos pirotines.
y listos para la venta, ¿sí? O para la degustación. Bien, colocamos otro aquí. Ok, y le damos color. Otro más. Hola Rosemary, ¿qué tal? Bienvenida María Tinedo, bienvenida, buenas noches, buenas noches. Y seguimos. Angélica, hola Freddy. Sí, ya di la receta, mi querido Freddy. ¿Cuánto tiempo puedes llevar? ¿Puedo? Ah, ¿el cheesecake sobrante? No, no te entendí la pregunta. Es que pasa muy rápido. Les agradezco mucho que quieran conversar. Les agradezco mucho. A ver, ahora ya salió este y seguimos bañando. A ver, hola Alexandra. ¿Cuánto tiempo puedo llevar ese cake sobrante? ¿Cómo que cuánto tiempo puedo llevar ese cake sobrante? Si ha estado congelado, no hay problema, hasta 3 meses dura en congelación, o sea que sí lo puedes usar. De ahí haces las bolitas para tus borrachitos y ya, ya están listos. Así te podrían durar perfectamente hasta tus 5 días, porque el alcohol es un buen conservante. Nunca he probado este postre. Preciosa de mi corazón, es un bocadito. Y cuando es más grande, se puede decir ya no tan bocadito porque está grandecito. Es un típico postre peruano, sí, de antaño. Así es. Y es muy fácil de hacer. Es más, a los niños les encanta, pero por supuesto ya es decisión de los papás, ¿no? Ya le pueden quitar lo que es el licor. Hola Tami, muy buenas tardes, mi querida Tami, gracias por estar acá. Ajá, y seguimos, ¿sí? Despacio, en tranquilo, nadie me las apura, nadie los apura y salen cosas bonitas. Roxanita, ya preciosa de mi corazón, ya sí, yo sé que todos ustedes me entienden todo. A ustedes les salen cosas bellas. Mabel, ah, sí, gracias a Negusa sale esta clase, así es. Y sale una maravilla y queda un brillo espectacular. Sí, así es. Y seguimos, ¿ven? En tranquilo avanzamos, todo bonito, salen bonitos los trabajos. Así es, y seguimos avanzando por acá. Bien. ¿Han visto bien bañadito? Y damos unos golpes para que salga el excedente de cobertura. Hola Rosemary, ¿qué tal? Y seguimos poniendo por acá. Bien, y seguimos decorando con las grageas. Hola Lila, así es Lilia, ¿qué tal? Amira, bienvenida. Bienvenidas, bienvenidas. También vende, Negusa tiene unas chocolateras que son preciosas, unas ollitas que también te dan mucha facilidad. Que las pueden utilizar, por supuesto que sí. Te dan facilidad para trabajar, que esa es una gran cosa. Yo también dentro de poco voy a tener mis ollitas, que esas ollitas me gusta que son verídicas. Claudita, no sabía que se podía congelar. Lo que pasa es que tu quequito, si queda el excedente, pensemos, o has hecho una producción y te quedó un queque extra, ese, por ejemplo, lo pueden envolver, bien envuelto, lo rotulan y lo congelan. Dura hasta 3 meses, ¿sí? Y pensemos, salió una venta X, lo sacan con tiempo, un día antes, y ya lo descongelan y comienzan a trabajarlo. O también lo que pueden hacer, cogen también un pedazo de ese queque que ya se descongeló y hacen su borrachito, como en esta ocasión. Me refiero, lo pongo como ejemplo nada más, ¿no? Ay, antes de hacer esto, vamos a ponerle las grageas, porque una vez que se seca,
mi cobertura negusa ya no pega nada, ¿sí? Salvo que encima le pongo una decoración también con cobertura, ahí sí eso va a pegar. Cobertura con cobertura pega, ¿sí? Bien, y una vez que tenemos este último, lo colocamos por acá. Bien, entonces terminamos con esta parte. Ok, y le colocamos nuestras grajeas. ¿Sí? Así va a terminar terminan nuestros borrachitos. Permíteme, por favor, ese bol. Y también tenemos que tener en cuenta, en un queque, por ejemplo, yo hice un quequito, el cual tiene pasas, tiene zanahoria rallada. Ya, con eso les dije todo. ¿Qué significa? Que para moldearlo, me va a ser un poquito, no va a quedar tan prolijo, no va a quedar una bolita total, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué he hecho? Traté de hacer la bolita, que es difícil porque tiene pasas, tiene zanahoria rallada, y lo bañé. Entonces, ven, queda así. También me podría servir como un borrachito, ¿sí? Y es lo máximo, es riquísimo. Y también, si yo hubiera querido, le hubiera puesto también las grajeas de colores, ¿por qué no? Es decir, la receta tal cual, clásica, es con el queque y el bizcochuelo de chocolate, clásico. Pero en estos momentos, si por algún motivo el presupuesto no nos ayuda o no tenemos ningún queque de chocolate extra en casa, pero sí me quedó otro tipo de queque, tanto de vainilla o que tenga pasas o zanahoria, no sé, o de manzana, no hay problema. También lo desmenuzo, como me vieron en la primera parte, hago bolitas, lo refrigero, añadiendo por supuesto el foch, si quieren licor o no. Boleo, lo refrigero, lo baño con cobertura negusa y me queda también perfecto mi borrachito. ¿Sí? Nos apoyamos en eso. Entonces, justamente les voy a explicar algo. Acá, por ejemplo, yo ya tengo, ahora te lo voy a mostrar, yo ya tengo lo que es el platito, ¿sí? Con mis borrachitos decorados. Simplemente yo lo que hago es los coloco en un pirotín. ¿Sí? Cada borrachito lo coloco en un pirotín. Este es un pirotín número 3. Y ya está. Y son ricos. Son buenazos. A ver, vamos a cortar uno para que lo vean. ¿Sí? A ver, a ver. Necesito que lo vean. Vamos a cortarlo acá. Ya. Ajá. ¿Ven por dentro? ¿Sí? Pues, no, en esta ocasión estoy utilizando de chocolate. ¿Sí, Janet? Sí, son buenazos. Recomendadísimos. Y lo que es el precio-costo es bajísimo. Reciclan lo que tienen en casa y es muy rico, muy húmedo, es muy agradable. Espero que les haya gustado mucho mis clases. Alexandra, Marta, todo lo mejor para ustedes. Janina, Paola. Ojo que hay quequitos más húmedos que otros. Aquellos que son muy, muy húmedos, capaz no va a requerir que le echen toda la cantidad de alcohol ni toda la cantidad de foch. Hay otros que son más sequitos, ¿sí? Por lo tanto, capaz van a requerir esa cantidad, ¿sí? Entonces, hay que, en la pastelería, mucho es la perfección y mucho criterio, mucho sentido común también, que ustedes lo tienen, por supuesto. Entonces, tienen que saber. Con la práctica ya de hecho van a saber, con la experiencia propia de los años, van a poder ustedes llegar al punto. Pero estas son sencillas recetas para que ustedes puedan poco a poco introducirse a este mundo tan bonito y les va a gustar.
Todo lo mejor para ustedes, mi cariño. Que la salud las inunde. Todo lo mejor para ustedes. Muchas gracias por estar conmigo. Gracias, Paulita, del Margi. Muchas gracias, Sandra. Toda la felicidad. Que pasen un bonito fin de semana. Y gracias a todas. Muy gentiles.